Chiapas a Diario. Un espacio informativo del Diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Gracias, muchas gracias por acompañarnos este día, jueves 22 de mayo del 2014, a nombre de don Gerardo Toledo Coutinho, director general de este programa, la señora Gloria D'Amico y un servidor Armando Chacón Ramírez Corzo. Vamos a acompañarlos el día de hoy y gracias a aquellas personas que nos ven por nuestra página www.diariodechiapas.com y aquellas personas que nos escuchan a través de las radiofusoras que nos hacen el gran honor de retransmitirnos, como es Armando, la más galletuda de Armando Rivera, allá en Comitán, la zona fronteriza, Guatemala y parte de Quintana Roo, así también la nueva y única de Palenque de Ángel Cañas, allá en la zona selva y parte de Tabasco, Radio Estéreo de Pijiapan de Armando Montes, allá en la zona costa y Soconusco, y por supuesto a la Yajalonteca. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a comentarles algunos temas que pues destacan los medios nacionales el día de hoy, pues en pleno siglo XXI, doña Gloria, pero en pleno siglo XXI, donde ya no se deben dar las cosas, se da un golpe de Estado en Tailandia. El jefe del ejército de Tailandia, Prayut Chan Ocha, informó hoy que junto con la policía asumió el control del gobierno tras el fracaso castrense para que las fuerzas políticas lograran un acuerdo. En este mensaje, en cadena de televisión, anunció la formación del Comité Nacional de Mantención de la Paz, una medida necesaria para proteger la vida de la gente, dijo al dar a conocer el virtual golpe de Estado. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores envía mensajes a todos los mexicanos que están radicando o que están de paseo o que van de paseo allá a Tailandia, ¿verdad?, de que no se asomen, menos se unan a las manifestaciones que se están dando, a las muestras de repudio al golpe de Estado, que ni siquiera se asomen, que tengan cuidado no acercarse a concentraciones políticas, completamente alejados de todo tipo de actividades, de manifestaciones, permanecer alertas ante esta situación, el golpe de Estado, y estar en contacto continuamente con la Embajada de México en Tailandia. Fíjese nada más, doña Gloria, en pleno siglo XXI se acaba el diálogo, se rompe el diálogo y entonces viene la bota militar, ¿verdad?, y se da un golpe de Estado. Pues fíjese que es una cosa terrible que no quisiéramos jamás saber en carne propia qué es lo que está pasando, pero le quiero comentar casi un golpe pequeño se dio ayer en una de las localidades en el Distrito Federal, terribles, allí en la delegación Álvaro Obregón, no sé si se percató usted de ello. Ameyalco se llama el lugar. Así es. Fue una cosa tremenda, ahora que habla usted de las Fuerzas Armadas, yo creo que fue terrible que la gente realmente llegara a este estrato tan grande de violencia como para golpear a tantos granaderos que fueron, se supone, a imponer el orden, porque pues ellos no quieren en esta colonia, no quieren dejar que se utilice el agua, porque piensan que la van a llevar a Santa Fe, y como ellos dicen, van a llevársela al lugar de ricos. Y el delegado de ahí, de Álvaro Obregón, dice que para nada, que esto es nada más
justo para repartir el agua entre algunas colonias que todavía no la tienen. Ellos pelean, don Armando, y dicen que el señor delegado tiene también por ahí algunas casas, algunas construcciones a las que también quiere llevar el agua. El agua va a ser un motivo de guerra algún día en el mundo, infortunadamente. Ya no lo vamos a ver ni usted ni yo, pero con toda seguridad, lo terrible en este momento, volvemos a la fuerza, es don Armando haber visto a los granaderos, de verdad, en aquel estado de indefensión, con la lluvia de pedazos de ladrillos gigantes, piedras, fuego, todo casi, de verdad, casi matan a unos policías. De ellos hay algunos en estado de coma, en hospitales diferentes. Sí, está usted al tanto de eso, porque usted está... Pues dos policías están en estado de coma y hay 101, otros 101 policías lesionados. Quemados, pero quemados, de quemaduras de tercer grado, y una cosa terrible. Pero lo terrible es la violencia que usted y yo comentábamos antes de empezar el programa, don Armando, que es una forma pavorosa desde los niños. Seguíamos hablando del bullying y de la muerte de este muchachito en Tamaulipas, que fue ayer justamente sepultado. Y fíjese, ¿a qué grado, por Dios, según dicen la SEP, el licenciado Choifet dice que va a, aparte de manifestar su dolor, dice que desde luego tendrán que, pues, analizar a toda la secretaría, a todos los maestros, ¿cómo es posible que en una secundaria ya, a esos niveles, todavía se puedan prestar estos maestros a no conducir a sus alumnos y a no voltearlos a ver, como para que niños de 12 años pudieran victimar, porque lo victimaron, lo mataron, a este muchachito Héctor Alejandro? A mí me impresionó mucho, don Armando, que los papás de este niño actuaran con una civilidad luego de muerto su hijo y con una bondad absoluta, como para cuando el niño ya fue declarado totalmente muerto cerebralmente hablando, donaran los órganos. La mamá decía: yo quiero que mi hijo siga viviendo, aunque viva en otras personas. Así que donaron el corazón, riñones, hígado, todo lo que fuera donable para que el niño siguiera viviendo en otras personas, en otros niños que estaban también a borde de la muerte, por otro tipo de razones, por razones de enfermedad. Pero sí, el licenciado Choifet dice que habrá de solicitar a la autoridad respectiva, educativa, en Tamaulipas, un informe pormenorizado de las circunstancias en que concluyeron en la muerte de esta criatura. Es tremendo, don Armando, que esto esté sucediendo, como usted dice, en pleno siglo XX. Dice nada más, o sea, todas estas cosas que están sucediendo, la violencia, ¿verdad? Pues no solamente en nuestro país, porque eso... ¿Hablaba usted de una niña que se suicidó? Sí, esta situación del golpe de Estado en Tailandia, de ayer que vimos en la televisión, en las imágenes, donde, ¿verdad?, la población que supuestamente defendía un manantial que tienen ahí, ¿verdad?, en su comunidad, pues simple y sencillamente agredían, pero agredían ferozmente a los policías. El policía tiene una función, lleva una orden, ¿verdad?, de detener a aquellos manifestantes o a aquellos agresores.
¿verdad? Para que la gente pudiera trabajar. Sin embargo, ¿verdad? Fueron agredidos los policías, como usted decía, ¿verdad? Con ladrillos, con situación que no se podían defender los policías. Pero y lo terrible, don Armando, es que los que se quedaron todavía dentro de la zona, dentro de la zona de violencia, qué terrible que siendo casi 500, no sé cuántos, 200 policías no hayan podido acercarse a rescatar a los dos policías estos que estaban siendo pateados, vejados ahí, hasta que una señora que del mismo rumbo se acercó y lo levantó y detuvo a los agresores. Pero de otra manera, ¿cómo puede ser posible que la gente sea ya tan violenta, pero con más fuerza que la misma autoridad? No, pero fíjese usted nada más, usted, estamos hablando de adultos, de gente adulta, ¿verdad? Que entiende, que escucha, que sabe hablar, sí. Gente adulta. Y nos vamos con los jovencitos, con el bullying que usted estaba mencionando, ¿verdad? Qué terrible saber que ya han habido un par de suicidios, ¿verdad? Un jovencito allá en Sonora, el año pasado, ¿verdad? Se suicidó y dejó un papel ahí donde dice que por acoso escolar, que fue víctima por varios meses en la secundaria General 11, al norte de Hermosillo. La mamá lo denunció, ¿verdad? Porque este chamaco lo había dejado, eso, que se suicidaba porque no aguantaba el acoso, ¿verdad?, de los compañeros ahí en una secundaria. Y ayer o antier en Estados Unidos, una niña también por YouTube, ¿verdad?, manda un mensaje y también se suicidó. Está ahí en YouTube, dice que por el bullying también en su escuela. Imagínese nada más hasta dónde está el acoso, que ya no aguantan y terminan suicidándose. Es que fíjese que aparte de estos actos de violencia que se han dado toda la vida, para mí el bullying me parece que no es nuevo. Yo estoy casi segura que en todas las épocas se ha realizado de alguna forma. Siempre han habido grupos que atenten contra muchachitos a los que pues les cae mal. Antes era de forma diferente, pero siempre han habido acosos fuertes, pero controlables. Yo creo que ahora el uso también inadecuado de las redes sociales, que es en donde los padres deberían de tener un poco de atención y fijarse qué es lo que están haciendo también los hijos. Esto se ha desatado de una forma tremenda. Estaba viendo, a propósito también de violencia, que a una chica en Zacatecas parece ser que criticó a otras compañeras y en la calle la detuvieron otro grupo y a golpes la hicieron hincarse delante de otros grupos que se sentían ofendidos. La jovencita, muy jovencita, se ve como de 13, 14 años, decía que ella no había sido, que ella no los había insultado por el internet o en las redes sociales, vaya, en Facebook, pues a golpes la hicieron hincarse y la obligaron a ofrecer disculpas, a pedir perdón. Y ella dijo que pedía perdón de lo que no había cometido. Pero a lo que voy es, los grupos de violencia ya no son como antes, que decía uno, no, esa zona es peligrosa. No, ahora son peligrosas todas las zonas. Pero fíjese nada más, no solamente en México, este asunto de esta niña de 15 años que se quitó la vida en Columbia Británica tras difundir su caso en YouTube. La muerte de un adolescente en Toronto, ¿verdad?, de 15 años de edad, que había relatado su experiencia como víctima de años del bullying en un video que subió a YouTube, generó impacto en Canadá. Este estudiante, fue encontrada muerta la noche del jueves pasado en
en un lugar que se llama Coquitlam, ¿verdad? Allá en Toronto, señaló que los primeros indicios apuntan a un suicidio y que el deceso se produjo probablemente una noche anterior. Bueno, pues sí, ese nada parece más que vamos en Canadá. Parece ser que ya los noticieros van a ser noticieros de nota roja, pero yo creo que de esto hay que comentar mucho luego de haber llegado a nuestro primer mandato de nuestros compañeros. Ya nos vamos al primer corte comercial. Sí, ya. Tan ya, rápido, ya. Bueno. Es un aún hay más. Usted escucha Chiapas a Diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes.